もう、well, no. Gente de YouTube, antes de comenzar quiero decirles que la meta de likes para la continuación es de 50 likes, y ya vi las estadísticas y el vídeo tiene cuanto mucho 500 vistas, que al menos un 1% de clic a un botón no parece tan difícil. La historia en sí si no me pertenece, le pertenece a su autora Cowboy Alchemist. No olviden dar me gusta si les gusta y suscribirse al canal para estar al tanto de las novedades del canal. Y los saludos son para. Rodrigo Perna 6594. Saúl y Elizalde 8946. Dragón BS2FX. Diego Iguatanicilla. Rat 3 Match 0. Y un saludo especial a Kevin Andrés Moreno Córdoba 2867, por el primero en pedir saludo. Si quieren un saludo en el próximo vídeo pueden dejarlo en el comentario fijado. Además se saluda a los miembros del canal que aparecen en pantalla ahora mismo para ahorrar tiempo en el vídeo. Y una vez aclara a Clara ha Arado eso, disfruten esta historia. Viviendo en un mundo de ranas. Parte 2. Capítulo 10. Cuentos de Neutopia. Tercera parte. Caos en el centro comercial. Otro día en la ciudad capital de Namibia fue el comienzo de una nueva aventura para Frank y sus amigos. La nueva aventura de hoy los llevaría al distrito comercial de la ciudad, conocido por los lugareños como Neutopia's Markets. Era una larga franja de tiendas y comercios situados en un único camino de piedra frente al mar poco profundo. Los plantar estaban con Eliane, con Hop Pop comprando una taza de café en lo que parecía un carrito de helados, pero con cafeína. Amigo, este lugar es increíble, dijo Frank mientras él y Anne miraban cada una de las tiendas. Todos eran similares a los de casa, solo que con nombres con temas de anfibios. Tienen tiendas de muebles, comida, salas de juegos, de todo. Ya lo diré, dijo Anne mientras se ponía las manos en la cara. Es como el megacentro comercial al aire libre de mi país. Milímetros HMM. Claro. Hop-Pop asintió con una sonrisa mientras tomaba un sorbo de su café. Luego todos se acercaron a un banco y los niños se sentaron. Como solo nos quedan un par de días en la ciudad, pensé que podríamos pasar la tarde comprando recuerdos. Ahora sal y compra lo que quieras. Frank, Anne, Polly y Sprig charlaron con entusiasmo. Finalmente, iban a poder comprar lo que quisieran en la ciudad. Por dos cobres o menos. Hop-Pop terminó, arruinando la diversión de los niños, como es tradición para la vieja rana. Hop-Pop les arrojó a cada niño una bolsa con dos monedas de cobre. ¿Qué? exclamó Polly. Esto no es suficiente ni para una barra de chocolate. Sí, ¿qué pasa? Usemos ese dulce bling-bling del rey-rey, dijo Anne. Oh, sí, dijo Sprig. La tarjeta de crédito real. Hop-Pop, sin embargo, rechazó eso con un movimiento de cabeza. No. Niños, los souvenirs solo tienen sentido si los pagan ustedes mismos, dijo, dándose la vuelta para alejarse en busca de sus propios souvenirs. Ah, da, 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 espera, dijo Frank, deteniendo a la vieja rana antes de que pudiera alejarse. ¿Estás olvidando algo, viejo? ¿Qué? ¿Me olvidé del desodorante? Hop-Pop levantó el brazo y se olió la axila. No, todavía huelen bien. ¿Necesito recordarte cierta lista que hiciste? Preguntó Frank, levantando una ceja y colocando las manos en las caderas. Hoy. Por supuesto, lo olvidaría. Siempre se queja de él, de Anne y de Sprig por olvidar cosas, pero Dios no permita que olvide nada, y es un problema para todos los demás. Frank le frunció el ceño a la rana mientras sacaba una larga lista en una fina hoja de papel que se doblaba como un acordeón. Una lista que había encontrado cuando se golpeó el dedo del pie con una tabla suelta del suelo del vagón. Oh, cierto, casi me olvido de eso, dijo Hop Pop, frotándose la nuca. ¿Qué es eso? preguntó Anne. Una lista de todas las personas en Watuo y lo que querían que Hop Pop y Polly les compraran, dijo Sprig. Correcto, dijo Frank, levantando a Polly y colocándola en las manos del abuelo. Luego el niño les entregó la lista. Así que ustedes dos van a salir y asegurarse de tener todo lo que está en esa lista. Lo último que necesitamos es regresar a Wartuot con las manos vacías, creando un gran problema que inevitablemente causaremos. Anne levantó una ceja. ¿Cómo qué? No lo sé, ¿cómo convocar al pollo gigante desde el infierno? Dijo Frank con las manos en las caleras. ¿Fue aleatorio? Sí. ¿Podría suceder? Sí. Luego vio que Hop, Pop y Polly todavía estaban allí. ¿Qué están haciendo todavía aquí, ranas? Vámonos. Vámonos. Hop, Pop y Polly se alejaron. Sprig saltó y se paró en el banco. Oh, oh, emocionante. Supongo que será mejor que le consiga un artículo a Ivy. Ya sabes, ya que somos un artículo, dijo antes de reír y resoplar. Frank puso los ojos en blanco con una sonrisa. ¿Para quién vas a comprar, Anne? Le preguntó a su mejor amigo. Mi mamá, dijo Anne, tal vez más casualmente de lo que Frank hubiera esperado que tuviera en su voz. ¿Tu mamá? preguntó Sprig, sorprendida. Sí. Pensé que si iba a desaparecer en una dimensión diferente, lo mínimo que podía hacer era traer un regalo, ¿verdad? Anne les dijo a los dos niños. La mención de la madre de Anne tuvo el efecto de hacer que Frank pensara en la suya. Había desaparecido en una dimensión diferente. Lo mínimo que podía hacer por su mamá era hacer lo mismo. Lo único que lo detenía eran los complejos sentimientos que Frank tenía por sus padres. Él los amaba, pero les importaba siquiera que él se hubiera ido. Y luego estaba el mural. Ese maldito mural había estado rondando cada pensamiento de la mente de Frank. Al levantar la vista, el niño hispano vio a Leif parado al otro lado de Anne, sonriéndole. Este cree que deberías hacerlo, dijo con tono de sabiduría. Una muestra de tu existencia por la que ella puede recordarte. Quizás tu guadaña. Amigo, no le daré la guadaña a mamá, dijo Frank. ¿Para qué lo usaría? ¿Qué? ¿Eh? Frank se sonrojó de vergüenza cuando se dio cuenta de que le había hablado en voz alta al fantasma en su cabeza frente a Anne y Sprig. Oh, 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 oh dije eso en voz alta. Hablando con tu amigo fantasma, preguntó Sprig. Frank suspiró, lamentando cómo les había contado a sus amigos sobre Leif. Ella no es un fantasma, ella es, bueno, mis poderes si tuvieran mente propia, dijo. No es como yo lo diría, dijo Leif, haciendo que Frank gritara en estado de shock cuando ella apareció frente a él. Deja de hacer eso, Leif. Anne observó a su mejor amiga y a su amor platónico antes de respirar profundamente. ¿Cómo diablos volvió a enamorarse de él? Por otra parte, tenía superpoderes, entonces, era realmente difícil pensar que Frank pudiera ver un fantasma que lo seguía a todas partes. Sí, pero ella todavía lo amaba. Bien, bueno, vamos a ver qué tienen para mamá, dijo, levantándose y caminando hacia una de las tiendas, con Frank y Sprig siguiéndola. El trío, que había estado juntos desde mayo, caminaron juntos por la calle. Pasando por cada tienda en el camino, Ana intentaba elegir la mejor tienda de antigüedades. Mientras tanto, Frank pensaba en sus propios padres. ¿Qué querrían como recuerdo? No necesitaba pensar en el recuerdo de la abuela, ya que ya había tallado un marco de fotos y se había tomado muchas fotos. Solo necesitaba elegir uno e imprimirlo. ¿Qué podría ofrecer Frank a sus padres? ¿Su espada, tal vez? Pero luego pensó en su bate de béisbol. A papá le encantaba el béisbol. A Frank le gustaría creer que volver a ver a su hijo era el único regalo que querían sus padres. Entonces, ¿por qué lo dudaba? Apartando esos pensamientos de su cabeza, Frank siguió a Anne y Sprig a una tienda de regalos. Anne se acercó a uno de los estantes, tomó una taza y la miró. Ahora, esto es para mi mamá, está bien, les dijo a Frank y Sprig. Anne dejó la taza y cogió un frasco. La dama que me dio la vida. Así que tenemos que encontrar algo que sea único. Bueno, ¿qué le gusta a ella? preguntó Frank, sacando su cuchillo y examinándolo. Ha pasado mucho tiempo desde que lo sostuvo. Antigüedades, mariposas, beber té. Bueno, Ribe debería haber terminado con mi nuevo escudo, dijo Frank, golpeándose la palma con el cuchillo. Podemos ir a Indy y pedirle que haga un cuchillo con el tema de una mariposa. Anne lo pensó por un momento. Hagamos de esa opción dos. —Está bien, bueno, ¿qué tal esta caja de té de hierbas? —preguntó Sprig, sosteniendo la caja. —Demasiado común y corriente. Frank miró a su alrededor por un momento antes de mostrarle a Anne una taxidermia de mariposa azul gigante. —¿Taxidermia de mariposa gigante? —Demasiado espeluznante. —¿Este jarrón antiguo? Sprig trajo un jarrón antes de que se le escapara de las manos, cayera al suelo y se hiciera ánicos este jarrón antiguo roto. Justo cuando toda esperanza parecía perdida y Anne se daba vuelta para salir de la tienda, se detuvo cuando sus ojos vieron algo. Espera. Mira hacia allá, exclamó, señalando una pared. Frank miró la pared que ella estaba señalando. En él había un cartel de una tetera elegantemente elaborada. Tenía lo que solo podría describirse como una telaraña de ramas con pequeñas mariposas azules. El cartel decía que era único, un premio y que debía participar para ganar. Pero Anne no le prestó atención a nada de eso, mientras se acercaba al cartel con Sprig en la cabeza. Vaya. ¿Una tetera de mariposa? Sprig lo señaló. Y lo hizo un venerado artista neutópico. Chicos, es perfecto. Anne gritó antes de correr hacia el empleado detrás del mostrador. Disculpe, cuánto por la tetera. Lo siento, no está a la venta", dijo el empleado, para horror de Anne. "Que no", Ana lloró. "No te preocupes, Anne, tengo esto", dijo Frank con una sonrisa confiada. Luego el niño se acercó al mostrador y se apoyó en él con una sonrisa, sacando las monedas de su bolsillo. "Muy bien, ¿qué tal esto? Digamos que por el precio de una moneda de cobre", le preguntó Frank al cajero, mostrándole una de las dos monedas que Hop Pop le había dado. El cajero lo miró por un momento antes de empezar a reír. Ja, esa es buena. Pero no, dijo. Frank continuó sonriendo mientras sacaba la otra moneda. Muy bien, dos monedas de cobre. Eh, no es gracioso la segunda vez, dijo el tritón. Ana suspiró con tristeza. Frank vio esto, y verla tan triste lo hizo más decidido a conseguirlo. Oye, puede que esa tetera ni siquiera valga la pena, dijo con una sonrisa. Probablemente haya algo aún mejor que puedas conseguirle. La chica tailandesa le levantó una ceja. ¿En serio? ¿Qué puede ser mejor que esa tetera? U, uh, cualquier cosa. Mira, ¿por qué no vas y buscas un regalo diferente para tu mamá? Dijo Frank, tomando a Sprig de su cabeza y colocándolo sobre sus hombros. Sprig y yo nos separaremos y miraremos otras tiendas también. Pero, ¿cómo va? Ana se detuvo cuando Frank puso su dedo en sus labios y la hizo callar. Confía en mí, Ana. Por un momento, la chica tailandesa miró a su mejor amiga y enamorada. Le tomó un segundo responder. Está bien, confío en ti, Frank, dijo, antes de darse la vuelta y salir de la tienda. En el momento en que ella se fue, Frank se volvió hacia el empleado y golpeó el mostrador con las manos. Está bien, amigo, no sé cuánto costó esa tetera, pero estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para comprarla, exclamó con una mirada determinada. Dime cualquier precio y lo pagaré con el dinero del rey. No, gracias a la tarjeta de crédito real. No aceptamos tarjetas de crédito. Entonces emprenderé una búsqueda épica. ¿Cómo que?, preguntó Sprig. Frank dijo: No lo sé, cómo matar a un dragón. Lo siento, muchachos. No está a la venta y ya no usamos misiones como pagos. Sin embargo, si realmente lo quieren, es el gran premio en el Shopping Cart Smash and Mash Derby Anual del Mercado, dijo el empleado, tirando un cartel del juego. Luego sacó un portapapeles con una lista de nombres y un bolígrafo. Si quieres la tetera, debes registrarte. Hecho. Frank agarró el bolígrafo y empezó a escribir su nombre. Sprig, sin embargo, expresó preocupación por su amigo. Estás seguro de esto? Ni siquiera sabemos qué es esta competencia. Frank sabía que tenía razón. No sabía casi nada sobre el juego, aparte de que involucraba carritos de compras y que era un derby. Si fuera algo así como un roller derby en la tierra, implicaría luchar contra un grupo de otros anfibios. No tengo otra opción, Sprig, dijo Frank después de escribir su nombre. Es el regalo perfecto para la mamá de Anne y esta es la única manera de conseguirlo. Sí, pero piensas siquiera que puedes ganar? Preguntó Sprig. Vamos, he matado monstruos gigantes y vencido a cualquiera que se interpusiera en mi camino, dijo Frank con confianza. Ganaré este juego y conseguiré esa tetera. Ja. Eso es lo que piensas. Frank se dio la vuelta para ver la fuente de la voz detrás de él en la forma de un tritón alto y rosado con un vientre más claro y cabello corto y corto de color blanco. Llevaba una armadura gris y vendas envueltas alrededor de sus manos junto con su cola a la que le habían arrancado un mordisco. También tenía varias cicatrices en todo el cuerpo tras años de lucha. Frank la miró de arriba a abajo. ¿Y lo eres? preguntó con una ceja levantada. Mi nombre es Priscilla de Quilla. Campeona del Smash and Mash Derby, 20 años consecutivos, dijo Priscilla con una sonrisa maliciosa en su rostro. Esta es mi hija Perla. El enorme tritón se volvió para mostrar a su hija sentada en su hombro. Pearl era un tritón pequeño y lindo de color azul claro con pequeños ojos negros, cabello rubio y un lazo azul. Llevaba un vestido morado con un colgante de mariposa azul debajo del cuello y merceditas blancas. Al igual que su madre, tenía una cicatriz marcada con una X en la mejilla izquierda. Hola, dijo el joven tritón. Fran la saludó con la mano. Hey. Y esa tetera es mía, dijo Priscilla. Ambos se rieron juntos mientras Priscilla empujaba a Frank fuera del camino. Pearl, todavía sobre el hombro de su madre, cogió la pluma. Oye, mamá, ¿cómo se escribe ganador? Priscilla dijo. Solo pon tu nombre, cariño. ¿Qué tal si pones perdedor? Espetó Frank. Quizás no sepa nada sobre este juego, pero te voy a destruir. Los dos tritones se rieron de Frank. Esto va a ser más fácil de lo que pensaba, dijo Priscilla. Nos vemos en el ring, cara cortada. Ella y su hija se rieron mientras salían de la tienda. Parecen confiados, dijo Sprig. Vamos, amigo, dijo Frank mientras los acompañaba a los dos fuera de la tienda. Decidido a vencer a Priscilla, dijo. Tenemos que estudiar este juego. Por suerte, para Frank, se estaban repartiendo folletos para el shopping car derby. Frank y Sprig tomaron uno, se sentaron en un banco cerca del canal y lo abrieron. Entonces, equipos de dos empujan carros y chocan entre sí, dijo el joven Rana mientras miraba el folleto de Smash and Mash Derby. Si tu carrito se vuelca, estás fuera. Aparte de eso, todo vale. Ese suena como mi tipo de juego, dijo Frank, sacando su bate de béisbol de madera de su poncho. Ella Katzclaw quedó en la habitación del hotel. Mientras seamos los últimos en pie, esa tetera es tan buena como la nuestra. Hola, chicos. Frank gritó y se metió el folleto en el bolsillo mientras Anne se acercaba con una sonrisa. ¿Encontré algo interesante? preguntó. Uh, no. Nada en absoluto, dijo Frank con una sonrisa nerviosa. Sin embargo, su atención se centró en un extraño sonido metálico que provenía de su lado derecho. ¿Qué es ese ruido? Él y los demás se dieron la vuelta. Se sorprendieron al ver a Polly saltando hacia ellos en un cubo bañado en oro. Estaba bellamente orientado, con un ala y una base talladas en forma de caracol y un cuerpo parecido a un tapiz que contaba la historia de un tritón. Vaya. Polly. Los dos humanos y el niño rana exclamaron mientras Polly parecía tan engreída. Oh, hola. ¿Cómo mi nuevo cubo? preguntó Polly. Eso debe valer como 50 cobres, dijo Sprig con incredulidad. ¿Cómo y? Polly saltó al banco, salió de su cubo y lo hizo girar sobre su cabeza antes de dejarlo. Regateando, cariño, dijo, apoyándose en su nuevo cubo. Resulta que tengo talento natural. Todo lo que tienes que hacer es exponer la debilidad de un comerciante y luego explotarla hasta que esté de rodillas pidiendo clemencia. Como era de esperarse del joven Pollywop, Polly se echó a reír como un loco. Normalmente, los niños habrían estado preocupados por esta nueva habilidad que ahora tenía la caótica hermana, pero Anne lo vio desde una perspectiva diferente. Polly, eres un genio. Anne exclamó con una sonrisa. ¿Ella es? Frank y Sprig preguntaron. Sí, lo sé, dijo Polly con confianza mientras inspeccionaba su aleta. Espera, ¿de qué soy un genio? Regateo. Anne levantó a Polly y la levantó. Con tus poderes de regateo, puedo encontrarle un regalo a mamá. Vamos a darle la vuelta a este centro comercial para encontrar ese regalo perfecto. Sí. Oh, mira, arcos, dijo Polly, viendo un soporte con arcos. Luego saltó de las manos de Anne y aterrizó nuevamente en el cubo dorado. Juntas, las chicas corrieron hacia el estrado, dejando a los chicos. ¿Deberíamos preocuparnos? preguntó Sprig. No, Anne está con ella, dijo Frank. Nada podría salir mal si Anne y Polly estuvieran solas. Necesitamos concentrarnos en vencer a Priscilla en el derby y ganar esa tetera. Entonces te enfrentarás a Priscilla de Killa, ¿eh? preguntó una voz familiar. Frank miró detrás del banco y vio a un par de amigos caminando hacia ellos. Indy. Ribet. Frank los saludó con una sonrisa mientras se levantaba. Hola. Entrega especial dijo Rivet con una gran sonrisa mientras sostenía un objeto envuelto en una manta. Acabo de terminarlo. Ni siquiera podía esperar mientras la plancha aún estuviera caliente, comentó Indy. Teniendo una muy buena idea de lo que era, Frank tomó el artículo de manos de Rivet y tiró del extremo del nudo, permitiendo que la manta se deshiciera. Un segundo después, Frank estaba posando sus ojos en el guantelete de su escudo. El guantelete en sí estaba hecho de cuero y no tenía dedos. Lo que lo hacía tan especial era el escudo de bronce, plegado y compacto. Bueno, pruébalo. Ribet dijo con emoción escrita en todo su rostro. Frank se encogió de hombros y se puso el guante. Lo miró y notó lo cómodo que era. Luego golpeó el mecanismo del escudo y, en una fracción de segundo, el escudo redondeado se desplegó completamente en su brazo, mostrando el símbolo de anfibio pintado en rojo. Wow, esto es increíble. Dijo Frank mientras Sprig también miraba el escudo con ojos brillantes. ¿Verdad? Puedes ganar totalmente el derby. Exclamó Rivet, levantando las manos. Indy se burló y se cruzó de brazos. Se necesitará algo más que un escudo para mantenerlo con vida ahí fuera, Ribet, dijo. Especialmente con Priscilla en el juego. ¿Ya conoces a Priscilla? preguntó Sprig, saltando sobre el hombro de Frank. Ja. ¿Quién crees que era el campeón antes de ese alarde? Preguntó Indy, pasando junto a Flanky Sprig con una sonrisa en el rostro, los ojos cerrados y el pulgar apuntándose a sí mismo. Oh. 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 Ribet saltó con el brazo en alto. Eras tú. Indy suspiró molesta. Sí, niño. Fui campeón del shopping car derby, les gritó a los tres niños. Lo mantuve durante cinco años hasta que llegó Priscilla. Eso es perfecto. Frank exclamó con una sonrisa mientras colocaba sus manos sobre los hombros de Indy. Indy, tienes que ser nuestro entrenador. Ser tu entrenador para un partido que está a punto de comenzar en cinco minutos. Ah. Frank y Sprig gritaron, enloquecidos al ver que ni siquiera tenían tiempo para ser entrenados. Mira, chico, es fácil. Solo elige un carrito, dijo Indy, señalando una gran cantidad de gráficos esparcidos como en el estacionamiento de un Walmart. Una vez que consigas uno, tendrás que noquear a todos los demás concursantes. Todo vale. Frank y Sprig miraron los carros. Se parecían a los carritos de compras de los centros comerciales de la tierra, aunque estaban hechos de una combinación de metal y madera, y la parte de la cesta de los carritos parecía cestas de mimbre. Parece bastante fácil, dijo el niño Rana. Atención a todos los Smashers, dijo un Tritón vestido como un vaquero ante un micrófono, mientras trepaba un poste. El Smash and Mash Derby está por comenzar. Y entonces, en un instante, todos y cada uno de los Tritones rudos e indómitos con aspecto de Mad Max que compiten en el Derby surgieron de la nada. Luego todos comenzaron a pelear entre sí por las listas. Se tiraron, empujaron y golpearon entre sí en todos y cada uno de los gráficos, mientras Frank y Sprig contemplaban el caos con total incredulidad. Yo empezaría por conseguir tu carrito, dijo Indy, apartando a su aprendiz del camino de un tritón volador. Uh, está bien, dijo Frank y rápidamente corrió para tratar de encontrar un carrito. Corrió hacia uno, pero dos tritones se lo llevaron. Le silbaron como serpientes, lo que hizo que Frank retrocediera nerviosamente. Sprig se subió a un carro. Tengo uno. Le gritó a Frank, solo para ser recogido por un tritón musculoso. El tritón gruñó y lo dejó caer al suelo, antes de tomar el carro y alejarse. Frank agarró otro carrito y lo empujó de un lado a otro. Molesto al ver que una de las ruedas delanteras giraba sin tocar el suelo. Fue entonces cuando escuchó dos voces familiares. Pero mamá y... Ah, deja de preocuparte, Perla. Escondido detrás del carro que estaba mirando, Frank observó cómo Priscilla y Peara se acercaban a otro carro a unos metros de distancia. He sido campeón del derby durante 20 años consecutivos. No hay manera de que alguien más gane esa tetera. Espera, ¿cuántos años tenía Indy antes de perder el título? pensó Frank. Su hija saltó al carrito y se volvió hacia su mamá. Eso no es lo que me preocupa, dijo, sonando expectante y preocupada. Es tu cola. No se ha curado de tu último derby. Frank miró la cola del musculoso tritón y vio la herida. Su cola estaba envuelta en una venda y parecía como si alguien le hubiera dado un mordisco. Pristilla se burló de su herida y dijo: Relájate. Puedo vencer a estos tontos sin ella. Pearle estaba lejos de estar convencida por la confianza de su madre. Ahora, vamos. Vámonos de aquí, dijo Pristilla, empujando el carrito con su hija dentro. Los labios de Frank se curvaron en una sonrisa traviesa. Muy interesante, dijo, agarrando otro carrito y caminando de regreso con los demás. Chicos. Grandes noticias. ¿Tienes un carrito? Impresionante. Dijo Rivet. Sí, pero Priscilla está herida, le dijo Frank al grupo. Tiene una herida en la cola que no ha sanado. Indy jadeó hoy sonrió con una gran sonrisa. Genial. Que tiene una lesión que afecta su sustento, preguntó Sprig. No, que ella tiene una lesión que te impide perder, exclamó Indy, levantando las manos en el aire. Esa cola era su arma principal. Si la quitas del camino, tienes una oportunidad. En realidad, Sprig preguntó con estrellas en los ojos. Oh, sí, no. Todavía te están jodiendo, dijo Indy, para disgusto de los dos residentes de Wartuo. Pero es mejor ser optimista y realista al mismo tiempo. Así que, Sal, trata de mantenerte con vida y mira hasta dónde puedes llegar antes de que Priscilla te acabe. Gracias, dijo Frank, inexpresivo. Mientras tanto, Anne salió de otra tienda. Hombre, esa es la tercera, dijo, decepcionada con las opciones que tenía cada tienda. Ninguno de ellos tenía nada que le gustaría a su mamá. Nada de lo que había visto se acercaba a la tetera. Tal vez debería entrar en eso, guau. Wow. Polly. Cuando Ana vio el renacuajo morado, lo encontró todavía en su cubo dorado. Sin embargo, estaba siendo atormentado por un pequeño caracol joven con piel rosada, vientre de color rosa más claro, ojos azules y un caparazón con un patrón marrón. Llevaba chaleco y pajarita dorada. Anne, te presento a Microangelo, mi chofer privado, dijo Polly, presentando al absolutamente adorable. Microangelo le dio a Anne los mejores ojos de cachorro que jamás había visto y arrulló. Vaya, bueno, fue un placer charlar contigo, pero tengo más cosas que regatear, dijo Polly antes de que su nuevo caracol se la llevara. Anne ni siquiera intentó cuestionarlo. Bien, entonces, ¿dónde puedo ir? Se interrumpió cuando la chica tailandesa vio una gran multitud de tritones vitoreando. Oye, ¿qué está pasando allí? Al pasar junto a los tritones, los ojos de Anne se abrieron cuando vio lo que había sucedido. Más específicamente, estaba sorprendida por quién formaba parte de ello. Cuando el Smash and Mash Derby estaba por comenzar, Frank y Sprig se unieron a los demás concursantes. El centro del distrito comercial se convirtió en un ring para el concurso, con una barandilla de bambú rodeando a los dos niños y a las salamandras, todos los cuales parecían listos para pelear. Frank los miró a su alrededor y se paró detrás del gráfico, con Sprig en la canasta, sosteniendo el bate de béisbol. Franco. Ana jadeó. Frank hizo crujir sus nudillos y agarró el asa del gráfico con una sonrisa. Echemos un vistazo a los competitivos, dijo el chico hispano, confiado en una batalla fácil. Eso fue hasta que él y Sprig miraron a su izquierda y dejaron escapar un grito de sorpresa cuando vieron un tritón monstruosamente grande y delgado en el carro sosteniendo una maza. Tetera. 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 Corearon, y el flaco golpeaba la tabla con la maza. Frank tragó saliva y miró a su nervioso amigo. Está bien, amigo. Tenemos esto, dijo antes de señalar la tienda de Street chairs donde Hop-Pop estaba sentado en un sillón de masaje. Mira, incluso Hop Pop cree en nosotros. La realidad era que Hop Pop estaba siendo masajeado por los gusanos en la silla. Y fue tan feliz que lloró en silencio. En realidad, no sé qué está pasando allí, dijo Frank. Franco. Frank jadeó cuando se dio vuelta y vio a Anne entre la multitud. Amigo, ¿qué crees que estás haciendo? Hoy, parece que están a punto de perder, dijo Priscilla. El tritón se acercó con su carrito y se paró junto a Frank y Sprig, con su hija en la canasta. El carro estaba completamente disfrazado, con una cara pintada, tubos de escape, bocinas, cubiertas de ruedas con púas y un manillar disfrazado. Honestamente, ¿crees que ustedes dos tienen posibilidades de ganar esa tequera? Piénsalo de nuevo. El tritón volvió a reír mientras Frank la miraba fijamente. El juego ni siquiera ha comenzado, Priscilla, dijo. Sí, ¿y qué vas a hacer con una tetera como esa? No es para mí. Es una chica especial para dársela a alguien importante para ella, dijo Frank, mirando a Anne con una sonrisa. Fue entonces cuando Anne se dio cuenta de por qué había estado haciendo esto. Para sorprenderla con la tetera de regalo. Mirando a su mejor amigo barra amor con los ojos muy abiertos, ella le sonrió, genuinamente conmovida. Patea su trasero, Ramírez. Anne aplaudió. Sonriendo con determinación, Frank apretó con más fuerza el mango y Sprig sacó el bate de béisbol. Jugadores, a sus marcas, el locutor del evento inició la cuenta regresiva mientras todos se preparaban. Prepárense, muy bien, animales locos, aplasten y rituren. La multitud aplaudió a su alrededor mientras los concursantes corrían hacia el centro del ring. Frank vio que Priscilla instantáneamente intentaba golpearlo en el costado, pero él estaba listo para ella. Dio una patada al carro del Tritón, alejando a Cristilla de él y Sprig. Sprig, tú atacas, yo defiendo, gritó Frank. Entendido, dijo Sprig. Luego, Frank giró el carro y se detuvo justo antes de la fusión, mientras todos los concursantes comenzaron a chocar brutalmente en el centro del ring. Luego se dispersaron y comenzaron a perseguirse unos a otros. Un par se abalanzó sobre Frank y Sprig con un martillo. El chico hispano rápidamente desplegó su escudo y golpeó el martillo. Los tritones perdieron el equilibrio y Sprig se abalanzó sobre ellos. La fuerza del bate los derribó y los volcó. Otro carro se le acercó con un par de nunchakus. Sin embargo, Frank y Sprig estaban preparados. Al igual que antes, Frank bloqueó y Sprig los derribó y derribó su carrito. Frank miró a su alrededor en busca de otro carro al que ir tras, pero vio a Priscilla sacando tres carros con facilidad. Sin siquiera sudar, se arrojó el tercero por encima de la cabeza. Uh, Frank, dijo Sprig, llamando su atención. Jadeando cuando vio el espeluznante par de tritones de antes. No te preocupes, hermano, dijo Frank. Tenemos esto. ¿Quién es hermano? El niño no pudo dar sus respuestas cuando los aterradores tritones cargaron contra ellos con rugidos. Frank bloqueó la maza con su nuevo escudo, y luego Sprig hizo girar la pelota y alcanzó la tabla. Sin embargo, de la nada, el murciélago generó energía eléctrica negra y roja, que envió a los dos tritones y su silla de volar hacia el cielo. Luego, desaparecieron en un destello de luz. Ambos chicos miraron donde explotaron. ¿Hiciste eso? Le preguntó Sprig a Frank. No, dijo, antes de volverse hacia Leif, que estaba de pie junto a él. ¿Hiciste eso? No. Oh, está bien, dijo Frank, empujando el carrito nuevamente. Tal vez. Un momento después, detuvo el carro cuando vio que no quedaban más carros, excepto uno. Al otro lado del ring, Priscilla y su hija miraron a los dos niños y ellos hicieron lo mismo. El locutor volvió a tomar el micrófono y dijo, Esto es, señoras y tritones. Solo quedan dos carros. Quien vuelque el carro gana el juego. Vamos ustedes dos gritó Anne, moviendo su puño hacia arriba y hacia abajo. Con ella estaban Rivet e Indy. Puedes hacerlo. Rivet vitoreó, mientras Indy se cruzaba de brazos. Vamos, Spring. Podemos hacer esto, dijo Frank, sonriendo mientras miraba a Priscilla con determinación. Entonces, los dos carros cargaron uno contra el otro. Sin embargo, Priscilla era mucho más fuerte que el joven, incluso con lo fuerte que era. Frank y Sprig gritaron cuando fueron arrojados del suelo por un segundo antes de aterrizar sobre sus ruedas. Sin embargo, antes de que Frank pudiera darse la vuelta, estar atento, gritó Anne. Frank y Sprig hacia ella, y ambos gritaron cuando vieron que se dirigían directamente hacia ella y hacia el borde del ring. Anne y la multitud de tritones gritaron y se apartaron de un salto. Justo a tiempo para evitar el carro de Frank y Sprig cuando chocaron contra los barrotes de los anillos. Frank puso sus pies cubiertos de sandalias en el suelo, corrió con el carrito y comenzó a tirar de él hacia atrás cuando vio a Priscilla y su hija acercándose a ellos como un misil. Frank desplegó el escudo de rivet y lo levantó. La fuerza del impacto le dobló el brazo, pero el chico hispano apretó los dientes y se mantuvo fuerte contra su oponente. Parece que esta batalla es demasiado grande para el ring, dijo el locutor. Priscilla gruñó mientras intentaba empujar el escudo de Frank, que se mantuvo fuerte contra la fuerza bruta del tritón amazono. Ríndete o te aplastaremos contra la pared. Amigo, ¿cuál es tu problema? Frank le gritó a Priscilla. Sprig intentó atacar a la madre, pero Pear lo bloqueó con su maza. Sí, ¿qué importa si ganas? dijo la joven rana. ¿Ganar? Ja. Esto no tiene nada que ver con ganar. Incluso si quiero ganar, dijo Priscilla. No dejaré que nadie más se quede con esa tetera. ¿Por qué? Es solo una tetera. Frank le gritó. Bueno, ¿y tú? ¿Eh? ¿Por qué lo quieres? ¿Por qué es tan importante para ti? No me importa esa tetera. Frank gritó, empujando a Priscilla. Pero hay alguien para quien esa tetera significa mucho. Ella significa mucho para mí, y eso significa que su mamá va a tener esa estúpida tetera. Franca ahuyentó al tritón, pero Priscilla volvió a chocar contra su costado. Comenzó otra lucha, hasta que los cuatro miraron hacia adelante. Fue entonces cuando se asustaron al ver a Poli y Microangelo frente a ellos, a metros de distancia, y se acercaban rápidamente. Página 2, usando los frenos, dijo, leyendo el manual del propietario. Sin embargo, cuando Polly y Microangelo vieron los dos carros que venían por la calle hacia ellos, ambos gritaron, con el pequeño caracol escondido en su caparazón. El bebé no. Frank, Sprit, Priscilla y Pearl gritaron. Ramita, espera, gritó Frank. Será mejor que sepas lo que estás haciendo, gritó en respuesta. Frank empujó a Priscilla hacia atrás y luego golpeó con el pie la rueda izquierda. Haciendo que el gráfico salte repentinamente y sin razón aparente hacia el cielo y pase por encima de Polly y Microangelo, aterrizaron sanos y salvos al otro lado. Sin embargo, Priscilla y Pearl continuaron mientras se lanzaban hacia Polly y Microangelo. Ah, tengo que usar mi cola, gritó el gran Tritón. Es la única manera de no asesinar a ese renacuajo. Pero mamá, tu herida, gritó Perla. Silencio. No tengo elección. Sin otra opción, Priscilla arremetió contra un poste de luz que pasaba. Su cola se envolvió alrededor de la barra de metal y se retiró. Gritando cuando el dolor recorrió su cuerpo. Sentía como si le estuvieran clavando agujas en la columna. Mamá. Sin embargo, a pesar del dolor insoportable que sentía, Priscilla reunió el coraje y la determinación de tirar hacia atrás de su cola, aumentando el sufrimiento que soportó y al mismo tiempo ralentizándola a ella y al carro. Entonces, justo cuando Polly se preparaba para ser embestida y atropellada, el carro finalmente arrancó. Al ver que ya no estaba en peligro, Polly gimió y se reclinó en su cubo dorado. No estaba preocupado. Mientras tanto, Priscilla estaba de rodillas, jadeando mientras su hija intentaba consolarla. El dolor de usar su cola herida había sido demasiado para el musculoso Tritón, y cayó de rodillas. Oigan, ¿están bien chicos? Frank llamó al duro madre barra hija. Sí, estamos bien, dijo Priscilla entre los pantalones. Bueno, bien. Frank dejó escapar un grito de batalla y luego atacó a Priscilla y su hija. Ni siquiera tuvieron la oportunidad de reaccionar y evadir al joven antes de que fuera demasiado tarde. Frank hizo girar el carro y él mismo a alta velocidad, antes de golpear el carro de Priscilla en el costado y derribarlo. Todos, incluidos Anne, Indy y Ribet, se quedaron sin aliento al ver al campeón ser derrotado por el recién llegado alienígena. Escarface gana. Escarface gana. Gritó el locutor por el micrófono mientras estallaban víctores entre la multitud. Entonces, todos cantaban: Escarface, cara cortada. Escarface. Para gran molestia y vergüenza de Frank. Eh, no podemos convertirlo en algo real. Preguntó antes de que el anfitrión del derby corriera hacia él. Aquí está, señor, tal como lo prometí, dijo el tritón, entregándoles a Frankie Sprig el precio del juego. La tetera era mucho más hermosa que cualquier cerámica que el niño hispano hubiera visto jamás. Simplemente sostenerlo parecía el más alto de los honores. Sin embargo, ese honor no era para él. Franco. Gritó Anne mientras corría hacia Frankie Sprig, mientras la joven rana saltaba fuera del mapa. El niño hispano le regala la tetera mariposa. Ana, lo tenemos. Dijo Frank, tendiéndole la olla. Anne lo miró fijamente por un momento antes de que sus ojos brillaran con un chirrido. No puedo creerlo. ¿De verdad conseguiste la tetera? Anne preguntó con una sonrisa gigante mientras lo tomaba y lo miraba. Sí, quería sorprenderte con esto. Siempre haces este tipo de cosas, así que, Frank se detuvo cuando Anne lo besó en la mejilla amigo eres el mejor gracias 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 dice Anne abrazándolo alrededor de su cuello y frotando su mejilla contra la de él después de un momento la expresión de sorpresa de Frank se convirtió lentamente en un aturdimiento amoroso con corazones en sus ojos MN no hay problema dijo Frank aturdido Oye cara cortada una voz grita sacando a Frank de su ensimismamiento con el momento de amor arruinado, los dos niños se dieron vuelta y vieron a Priscilla mirándolos a él y a Anne con ira. Frank se colocó protectoramente frente a Anne, con su brazo izquierdo frente a él, listo para desplegar su escudo. Sin embargo, no se produjo una pelea. Lo que sí sucedió fue que la musculosa salamandra le tendió la mano. Felicitaciones, ganó de manera justa, dijo Priscilla. Esto sorprendió al chico. Oh, uh, gracias, dijo Frank, estrechándole la mano. Solo asegúrate de cuidar esa cosa, ¿de acuerdo? Dijo Pristilla, cruzándose de brazos. El tritón que lo hizo era especial, único en su especie. Único en su clase, dijo Anne mientras miraba la tetera en sus manos. Del tipo que te animaba a seguir tus sueños, incluso si eran extravagantes y peligrosos. La gran dama Tritón se rió un poco, como si estuviera recordando algunos buenos momentos. Del tipo que corta la corteza de tus sándwiches, porque sabe que no te gustaron. Esa tetera fue la última obra de arte que hizo. Así que, como dije, cuídala. Por un momento, Frank se preguntó de qué estaba hablando. La forma en que describió al artista que hizo la tetera casi parecía como si la conociera. Sus palabras invocaron una figura maternal, y fue entonces cuando Frank comenzó a conectar los puntos. La artista era tu mamá, ¿no? Priscilla lo miró por un momento, antes de girar la cabeza con total tristeza mientras respondía. Sí, esto hizo que Frank se palmeara la cara y dijera, sí, soy un idiota. Anne miró la olla, pensando cuánto más le importaba al tritón amazónico. El impulso de un padre no se le debe quitar al niño, por lo que él toma una decisión. ¿Sabes? Le iba a dar esto a mi mamá cuando llegara a casa, dijo, acercándose a Priscilla, pero creo que ella querría que tú lo tuvieras. Esto sorprendió tanto a Priscilla como a Frank. No, no podría, dijo Priscilla con las manos en alto, sin querer llevarse un premio que no había ganado. Por favor, insisto. La dama del tritón gigante casi negó la generosidad, pero sonrió cuando lo tomó y dijo: Gracias. Esto significa mucho para nosotros, dijo Priscilla, luego se volvió hacia Frank. No eres tan malo, cara cortada. Frank se rió entre dientes y dijo: Puedes llamarme Frank. Hey! Dijo Pearo mientras aparecía detrás del hombro de su madre, asustando un poco a Frankiane. Gracias por ser tan generoso. La adorable niña Tritón le dio a la niña humana su escudo de mariposa. Aquí, sería un honor para mí si se lo regalaras a tu mamá. No soy un artista famoso, pero lo hice yo mismo y es único en su tipo. Al tomar el escudo, la chica tailandesa quedó absolutamente asombrada. Gracias, es perfecto, dijo Ana con los ojos llorosos y abrazó a los dos Tritones. No sean extraños ahora, les dijo Priscilla mientras ella y Peara se iban. Adiós. Perla saludó. Mientras Anne miraba a la mariposa, Frank no pudo evitar sonreírle a la chica que amaba con aún más admiración. Todavía le sorprendía que Anne tuviera un gran corazón y pudiera hacer lo que consideraba correcto. La chica tailandesa notó entonces que él la miraba fijamente y preguntó, con una ceja levantada, "¿Qué?". "Nada", le dijo justo antes de que Ribet saltara sobre su espalda. "Ey" gritó, sorprendiendo a Frank hasta que vio que era el joven inventor. Entonces dime. ¿Te gustó? ¿Eh? ¿Eh? ¿Te gustó el escudo? Sí, fue increíble, Rivet. Dijo Frank, desplegando el escudo nuevamente. Hiciste un trabajo increíble. Sí. Lo sabía. Sabía que te encantaría mi escudo. Rivet gritó alegremente, antes de saltar de Frank. Oh, hombre, tengo que pensar en más ideas para superar esta como un gancho de agarre, pero en forma de ballesta. Sprig se unió y dijo, puedes llamarlo arco de gancho. Frank se rió mientras observaba a las dos ranas jóvenes pensar juntas en el invento más nuevo. Al mismo tiempo, Indy se acercó con una sonrisa en su rostro, observando también a su aprendiz. Gracias, le dijo a Frank. ¿Para qué? preguntó. Por darle una oportunidad al niño, dijo Indy. No todos los días alguien está dispuesto a probar uno de sus inventos. Me alegro de que este no explotara. Eso habría arrojado a Rivet a la calle. ¿No tiene familia? Preguntó Anne, interesándose en la conversación. No lo sé. Entonces, ¿cómo lo conociste? No lo conocí. Lo encontré, dijo Indy, adquiriendo una expresión sombría. Sus padres fueron asesinados por una banda de psicópatas en Frog Valley. Lo acogí y, desde entonces, estaba decidido a ser mi aprendiz y aprender a ser herrero. G, quiere ser como yo, incluso si eso significa ser un herrero perdedor que ni siquiera puede mantener el negocio en marcha. Frank miró al sapo con una sensación de admiración y tristeza. Indy realmente acogió a una pequeña rana, aunque le habría causado muchos problemas. Todavía estaba dispuesto a convertirlo en su aprendiz. Fue admirable y le dio a Frank mucho más respeto por el herrero. Bueno, si lo que estás buscando es trabajo, hay un pequeño pueblo llamado Vertuodal que le encantaría tenerte", dijo Frank. Y Anne asintió con aprobación. Tardan en aceptarlo, pero una vez que tienes su respeto, nunca lo perderás", dijo Anne. Simplemente diles que eres amigo de Frank Anne", dijo Frank, señalándose a sí mismo y a la chica tailandesa a su lado. Eso contribuirá en gran medida a que te acepten. Indy miró a los humanos en estado de shock por un momento antes de sonreír y reír. Considéralo un trato. Rivet. Llamó a su aprendiz. Vamos a empacar la tienda. Nos mudamos a Wartuo. War. Sí. Nuevos lugares. Rivet aplaudió. Sprig aplaudió con él. Sí. Nuevos vecinos. Indy y Rivet salieron corriendo para prepararse para su viaje. Al mismo tiempo, Polly condujo hacia su familia, siendo arrastrada por Mirko Angelo, por supuesto. Bueno, ahora que eso terminó, ¿ustedes vieron Hop Pop? preguntó. Frank y los demás miraron a su alrededor. No tuvieron que buscar por mucho tiempo. Vieron a la vieja Rana parada afuera de la tienda, firmando un papel mientras dos tritones cargaban el sillón de masaje en la parte trasera del carro. Cuando Hop Pop vio a los cuatro niños acercándose, acababa de terminar de firmar los papeles y se los entregó a los trabajadores de los tritones. Oh, hola, niños. Yo oro, exclamó. Eh, solo empacamos un pequeño recuerdo, eh, luego podremos salir. Wow. Conseguiste eso por dos cobres. Anne exclamó cuando vio el no tan pequeño recuerdo. Hop Pop se rió nerviosamente. Claro que sí. Es increíble lo que se puede conseguir hoy en día por dos monedas de cobre. Amigo, déjalo, dijo Frank, sin creer ninguna de las tonterías de Hop Pop. Hop Pop no tardó mucho en caer de rodillas. Está bien, está bien. Use la tarjeta de crédito. Estoy tan avergonzado, dijo antes de que la vergüenza se convirtiera en una mirada de felicidad. Pero si pudieran sentir esto, niños. Es el paraíso en su trasero. Nirvana en su trasero. Felicidad en sus nalgas. Lo conseguimos. Gritaron Frank, Anne, Sprig y Polly. ¿Por qué este recuerdo tenía que volver a aparecer en su mente? Frank maldijo su mente dañada mientras revivía uno de los momentos más traumáticos y dolorosos de su vida. Las consecuencias de su arresto. Maldita sea, Frank. ¿Qué parte de no te metas en problemas no entiendes? Su madre, la señora Ramírez, le gritó a su hijo en la sala de interrogatorios. En el momento en que la policía llamó a ella y a su marido, corrieron a la comisaría. Obviamente les dijeron una versión falsa de lo sucedido, especialmente por lo furiosos que estaban con él. Por millonésima vez, no robé los zapatos y no golpeé a esa gente, dijo Frank mirando a sus padres enojado. ¿Por qué no le creyeron? Era la verdad. Ellos eran sus padres y él era su hijo. Deberían estar escuchando a su lado. Esa no es la forma en que lo escuchamos, dijo su padre, creyendo la palabra de los policías a quienes el co y su asistente les mintieron. Esto no estaba bien. ¿Por qué estaba pasando esto? ¿Por qué estaban haciendo esto? ¿Cómo pueden creerle a la policía? Ninguno de ustedes sabe lo que pasó. Bueno, lo que sí sé es que no pasamos años criando a un mentiroso y un delincuente. La señora Ramírez señaló el rostro de Frank. Y no nos insultes, jovencito. Pero tú, cierra el pico. Gritó el padre de Frank, silenciando la habitación con una voz atronadora. Silenciando a su hijo, quien miró a su padre con una mezcla de sorpresa y dolor. ¿Sabes siquiera con qué estamos lidiando tu madre y yo ahora mismo? La situación en la que nos has puesto nos va a arruinar. Ahora tenemos que pagar las multas y conseguir un abogado por su culpa, gritó la señora Ramírez, despotricando mientras Frank miraba a sus padres con los ojos muy abiertos y con miedo. Por tu culpa vamos a perder la casa y tendremos que trabajar hasta morir para poder tener un techo sobre nuestras cabezas. Y todo es culpa tuya. Nunca me he sentido más decepcionado con nadie en toda mi vida. Eres una vergüenza para tu familia. Gritó la señora Ramírez, mientras Frank la miraba con los ojos muy abiertos y la boca abierta. Su rostro no expresaba nada más que total sorpresa. Puedes pasar la noche tras las rejas mientras controlamos los daños que has causado. Piensa en lo que has hecho. Frank quería gritarles por ser horribles pero no pudo. Él los amaba. Él siempre los amará. Pero su amor era ilimitado. Podría romperse, y en ese momento, cuando sus padres se dieron vuelta y salieron de la habitación, Frank sintió que ese amor se rompía. Pero, yo no hice nada. Sus padres no eran los mejores, pero tampoco eran los peores. Lo que le importaba a Frank era que lo amaban. Pero ahora ese amor estaba fracturado. El amor que sentía por ellos lo mató cuando le dieron la espalda. Dejándolo a su suerte. No quería creer que fuera real, pero lo era. Quería creer que recobrarían el sentido y volverían a él. Nunca lo harían. Ah. Frank jadeó mientras saltaba sobre la cama, cubierto de sudor y con una expresión de miedo intenso en su rostro. Al darse cuenta de que no era real, suspiró y se cubrió la cara. Su respiración era temblorosa. ¿Cuántas veces más? ¿Por qué tenía que seguir reviviendo este maldito recuerdo una y otra vez? La tensión mental y el trauma que le habían infligido estaban más allá de la comprensión en ese momento y ni siquiera desaparecían. Hubo algunas noches en las que no se repitió, pero esta noche fue una de esas noches en las que volvió. Franco, el joven miró hacia abajo y vio a Annie acostada en la cama con él. No era la posición ideal para ambos miembros del sexo opuesto, pero como solo había dos camas, todos tenían que dormir juntos. Los plantar ocuparon la cama más cercana a la puerta, mientras que Frank y Anne se vieron obligados a dormir en la misma cama cerca de la ventana. Pudieron separarse con una barrera de pastillas que iba por la mitad. ¿Estás bien? Anne se sentó y miró a su mejor amiga con preocupación. ¿Estás llorando? Frank se secó las lágrimas y suspiró con tristeza. No, Anne. Estoy y estoy lejos de estar bien. No creo que haya estado así en mucho tiempo, admitió. Anne se levantó de la cama y caminó hacia su lado. Vamos, dijo, agarrando sus manos. Te vendría bien un poco de aire fresco, dijo, agarrando sus manos y sacándolo de la cama. Al abrir la puerta del balcón, Anne condujo a Frank hasta la barandilla. Juntos contemplaron el cielo nocturno sobre Neutopia. Todavía había luces encendidas en muchos de los edificios, creando un hermoso paisaje. Es tan bonito aquí, dijo Anne, sacando la baratija de mariposa que Pearo le dio. Oye, gracias por lo que hiciste. Estoy seguro de que a mamá le encantará. MMM. Frank salió de sus pensamientos y miró a Anne. Al ver que se refería a la mariposa, asintió. Sí. Anne asintió y continuó. Estoy seguro de que tu mamá apreciaría algo. Quizás una caja de bolígrafos. Plumas. Sí, porque ella es maestra. Frank lo pensó mientras se alejaba. Realmente había olvidado lo que le gustaba a su mamá. A la mamá de Ana le gustaban las mariposas, pero ¿qué le gustaba a su mamá? Por un momento más, permanecieron juntos en silencio. Ana intentó de nuevo animarlo. Tú, ¿eh? No hablaste mucho con tu mamá, ¿eh? La mirada de Frank bajó. Algo incorrecto que decir. Muy mal que decir. Anne intentó pensar en otra cosa para aligerar el ambiente otra vez. ¿Cómo es tu mamá? MMM. Anne lo miró sorprendida. ¿Conocía realmente a su madre? Mi mamá. Un amable, a su manera. Pero estricta también. Ella quería que estudiara más. Aunque me equivoqué demasiado. No siempre estábamos de acuerdo. Ella también me molestaba a veces. Como, en la cocina, ella siempre cantaba esas tontas canciones de amor tailandesa y, hombre, cantaba mal. Guau. Wow. Esa mujer estaba más que sorda. Ana hizo una pausa por un momento mientras todos los recuerdos de su madre acudían a su cabeza, amenazando con romper la presa, mientras las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras intentaba seguir sonriendo. Sabes, lo curioso es que, en este momento, daría cualquier cosa por escucharla cantar. Hubo otro momento de silencio entre los dos amigos antes de que Anne mirara a Frank. Tenía los ojos cerrados. Vaya, lo siento. Estoy hablando de mis padres cuando, bueno, los tuyos, Anne se cayó de nuevo. Frank, no fingiría saber cómo te sientes. Estoy muy lejos de mis padres, pero, nunca nada como lo que estás pasando. Frank se secó las lágrimas de los ojos. Sí, Anne miró su mariposa. Decidió que había terminado de pensar en su tristeza y la dejó a un lado. Entonces, ¿todavía piensas en tu mamá? Preguntó, girándose para apoyar su espalda contra la barandilla. Cada noche, cuando me voy a la cama, me tomo un momento para pensar en ella y en papá. Sin embargo, honestamente, recuerdo cuando nuestras mamás eran mejores amigas. Definitivamente son las mismas. Por supuesto, los tiempos han cambiado, y ahora, simplemente tengo el mismo recuerdo en mi cabeza todas las noches. De mis padres gritándome, sin decir nada mientras mi vida estaba arruinada, e incluso cuando salí, todavía no decían nada. Una carga para ellos. Frank se quitó el sombrero y lo miró. Dentro del sombrero había un mensaje escrito en sharpie. Anne lo vio y abrió mucho los ojos. Ve a buscarlos. Mamá y papá. Esa ni siquiera es la parte más jodida de esto, dijo, mirando el sombrero que había estado usando durante tanto tiempo. Con el que fue a practicar, a prisión y ahora, durante todo su viaje. El que le regalaron sus padres. Cada parte racional de mi cerebro me dice que los odie. Que los lastime por cómo me trataron, y luego me entristecería por lo mucho que los odie. No quiero odiarlos, Anne. Los amo. Ellos son mis padres y sé que me aman, o al menos solían amarme. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Y ese es quizás el mayor temor que tengo. Cuando regresemos a casa, ¿cómo reaccionarán? Quiero decir, cualquier padre estaría encantado de volver a ver a su hijo perdido. Pero mamá o papá, quiero decir, dijeron ellos mismos, ¿cuánta decepción soy? ¿Todavía me amarían? ¿Todavía me querrían en su vida? Me gusta pensar que sí. Tanto Frank como Anne se dieron vuelta y vieron a Sprig parada allí en la puerta. Sonriendo a sus dos amigos con optimismo y consuelo. Obviamente amas a tu familia, y ellos te aman. Cuando te hayas ido, tendrán que ver cuánto te aman y lamentar la forma en que te trataron, dijo Sprig, acercándose para pararse entre los dos humanos. No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, ¿sabes? Frank miró a Sprig en estado de shock y miró a Anne. La chica tailandesa le sonrió, asintiendo con lo que decía su amiga. Esto llenó de optimismo el corazón fracturado de Frank, pero solo por un pequeño margen. "¿Qué hay de ti, Sprig?", preguntó Frank, colocándose el sombrero en la cabeza. "Nunca hablaste de tus padres." Sprig se quedó en silencio por un momento. Miró hacia abajo, sin saber qué decir, mientras agarraba la bola esponjosa de su gorro de dormir. "El mío falleció cuando Polly y yo éramos muy jóvenes." La revelación golpeó duramente a Frankiane. No podía ser verdad y, sin embargo, fueron unos tontos al no darse cuenta. Ni siquiera vieron a los padres de los niños Rana y nunca hablaron de ellos. Y ahora era obvio por qué. Ni siquiera sé cómo se veían o cómo sonaban. ¿Realmente puedes llorar a alguien que ni siquiera conocías o ni siquiera recuerdas? Eso es una tontería. Por supuesto, no puedes. Frank y Anne de repente se arrodillaron y abrazaron a Spring. Sentir sus brazos alrededor de él hizo que Sprig sonriera y llorara. Juntos lloraron su pérdida bajo la brillante luna roja. Y en ese momento, Frank pensó en la familia que tenía en este mundo. Amaba a esta familia y haría cualquier cosa por ellos. Sprig era el hermano que nunca supo que quería y Polly era la hermana. Hop Pop llenó el vacío dejado por sus abuelos. Por eso quería crear todos estos recuerdos especiales con ellos. Porque había estado viviendo todas estas locas aventuras por la ciudad y continuaría haciendo muchas más con ellas. Fran quería que sus últimos días fueran con las personas que amaba. Si realmente iba a morir pronto, lo mínimo que podía hacer era aprovechar el último momento que tuvo con su familia de ranas. No eran los únicos que estaban de luto. De vuelta en la tierra, la madre de Frank estaba en la cama de su hijo, todavía mirando su teléfono, esperando y rezando para que su hijo respondiera su último mensaje de texto. Isabel Ramírez miró alrededor de la habitación de Frank. Se sentía, tan vacío e incompleto. Al girar la cabeza, vio un caballero en forma de figura de acción. Era un juguete que su hijo quería y recordó el tiempo y el esfuerzo que dedicó solo para comprárselo. Lo recogió y examinó el juguete, recordando que Flan dijo que quería ser un héroe como el caballero. ¿Cómo pudo la señora Ramírez haber olvidado tan fácilmente el regalo de cumpleaños de su hijo cuando cumplió 10 años? Sola en la oscuridad, la culpa que sentía era un dolor indescriptible, como cuchillos de cocina apuñalando su corazón. Ella contó las palabras que pronunció ese horrible día, las cosas horribles que le gritó a su propio hijo. Las lágrimas cayeron por sus mejillas. Su dolor era inconmensurable. Isabel odiaba al hombre que incriminó a su hijo. Odiaba el sistema de justicia que le falló. Odiaba la prisión por lo que le hicieron a su hijo. Pero, más que nada, Isabel se odiaba a sí misma. La madre sabía que era totalmente responsable y merecedora de su dolor. Si no fuera por el dolor y el sufrimiento que su hijo había soportado y los centros de detención juvenil, entonces seguramente sería por la forma en que ella y su esposo habían tratado a su propio hijo. Todo fue culpa de ellos. Isabel sabía que no era la mejor madre. Sabía con certeza que la relación con su hijo no era la misma que la de muchos otros. La vida era dura para la pequeña familia, pero ella hizo todo lo posible para criar a su hijo de la manera correcta y asegurarse de que cuando crezca se convierta en un hombre bueno y exitoso. Sin embargo, el trabajo alejó a Isabel y su marido de su hijo, algo que nunca debería permitirse que sucediera. Y su deseo de que Frank tuviera éxito empujó esa brecha aún más profundamente. El día en que le dieron la espalda a Frank será un día que la perseguirá en las peores pesadillas que jamás haya experimentado en su vida. Las palabras que ella le gritó mientras se sentía sorda a su súplica. Gritar y culpar era todo lo que podía recordar de ese día. Y la ira y la decepción que sentía hacia su propio hijo se convirtieron en pena, al darse cuenta de lo mal que estaba arremetiendo contra él. Cuando perdieron la casa, gracias a los abrumadores costos judiciales y honorarios legales, Isabel y Miguel simplemente se aislaron del niño que criaron juntos, el niño al que se suponía amarían incondicionalmente por toda la eternidad. Le sorprendió que su hijo quisiera irse. Ella lo echó a casa, entonces ¿por qué quedarse en la misma casa? Cuando él se fue a casa de su suegra, Isabel creyó un poco que una vez que todo volviera a la normalidad todavía tendría una forma de contactar a su hijo. Sin embargo, no importa cuántas veces él le había enviado mensajes de texto, ella se negó a responder. Y eso es lo que más la mató. Isabel ha cometido muchos errores en el pasado. Sin embargo, este la enterrará en la tumba. Es una carga y un peso que la perseguirán hasta el final de sus días. Se negó a perder la esperanza, pero aún así la esperanza se estaba acabando. También se preguntó si él la quería en su vida después de lo que ella le dijo. Miró al techo, rezando. Miel. Miguel, su marido, llamó a la puerta abierta. ¿Estás bien? Isabel negó con la cabeza. No. No he estado bien desde hace mucho tiempo, Miguel, dijo, mientras su esposo se acercaba para sentarse con ella. Ninguno de nosotros. Miguel suspiró y la rodeó con su brazo. Lo sé. Es por eso que mamá nos puso en terapia. Miguel, lo digo en serio. Isabel lloró. Simplemente no puedo creer que le haya dicho esas cosas. Mi bebé. Ahora que sé que no mintió, desearía poder meterme en un agujero y no volver a salir nunca más. Me siento como un idiota. No, no lo eres, dijo Miguel, tratando de mantener unida a su esposa. Pero incluso él sintió que se rompía. Lo que ella sintió fue lo mismo que él sintió. Pero sé cómo te sientes. No deberíamos haberlo culpado por nuestros problemas. Él tiene todo el derecho a no perdonarnos. Sé que yo no me perdonaría a mí mismo si fuera él. La señora Ramírez se dio vuelta y abrazó a su esposo. Extraño a mi hijo. Yo también, susurró el señor Ramírez mientras su esposa comenzaba a llorar en su pecho. Su esposo también derramó algunas lágrimas por su afligida esposa y su hijo desaparecido. Su hijo había fallecido y, sin embargo, prometieron que, pase lo que pase, nunca perderían la esperanza. Volverán a ver a su hijo y, cuando lo hagan, se disculparán por no haber sido nunca los padres que deberían haber sido.